My friend, estoy extra emocionada. Acabo de conseguir la Sweet Peach de Too Faced en el website de Ulta y corrí y lo compartí en Facebook para que la gente que la quiera comprar corran a comprarla, porque como todo el mundo está como loco buscando esa paleta, pues dije, déjame ver, la compré, me aseguré de que no me pasara lo que me pasó los otros días, la compré y entonces lo compartí. Quiere decir que entonces esta semana me llega la peanut butter and jelly, que se supone que me llega entre el 14 o el 15, o sea, entre jueves o viernes. Y me imagino entonces que la semana que viene, a principio a mitad, me llegue la sweet peach. Estoy tan y tan emocionada. Yo pensé que nunca iba a conseguir esas dos paletas, pero I did. Las he tenido abandonadas estos últimos días. El sábado John y yo nos fuimos por ahí, fuimos a pasear, fuimos a un museo que se llama el Museo de Airborne Special Forces, que es aquí en Fayetteville, no es dentro de la base, pero es en Fayetteville. Pero no grabamos ni nada porque era como un memorial y eso, y pues, por respeto. Entonces después de eso nos fuimos a pasear por ahí a ver los pueblos que están alrededor de Fayetteville. Fuimos a un pueblo que se llama Hope Mills, que nos dijeron que es bueno si eventualmente uno quisiera comprar una casa o algo así, que es bueno para vivir y eso, y fuimos a ver ese área. Llegamos aquí tarde y después lo que hicimos fue ver película. Entonces ayer lo que hicimos fue hacer cosas en la casa. Yo puse el espejo, déjenme enseñarles. Pero yo creo, ahora yo viéndolo, yo creo que es muy pequeño. Díganme ustedes si creen que se ve muy pequeño el espejo ahí. Yo creo que sí. Ahí está John, ahí están las tools de John. Ay, no sé, la lámpara la vamos a sacar. So, no se preocupen por la lámpara, pero yo siento que el espejo es muy pequeño. Ay, no sé. Díganme su opinión, honestamente, please. Entonces, ¿saben que aquí yo había puesto la yerbita esta? La tuve que quitar porque Ronin Singh estaba comiéndose esa yerbita. O no sé si se la comía, pero la masticaba y uno encontraba yerbita por el piso y todo eso. Pues entonces eso, hicimos eso. Y ayer John puso el espejo, hizo otras cosas aquí y fuimos a hacer ejercicio. Y después lo que hicimos fue ver película y eso. Yo cociné y whatever, y nos pusimos a ver película. Ay, estaba ayer y hoy que me siento súper mal porque tengo la situación de no ser así las mujeres mensual. Por esas razones que tengo eso ahí. Pero me siento súper mal, de verdad. Y tengo que hacer video porque no hice, la semana pasada hice solamente un video y fue un tag. Que eso para mí ni cuenta como esfuerzo de hacer un video. Pues quiero ver si grabo el... Anoche me lavé el pelo y me lo dejé. Me acosté con el pelo mojado y por eso está como que miren. Voy a ver si me paso el blower ahora. Para ponerme a hacer video. Encontré la funda. La cosa es que voy a sacar las sábanas para ponerlas a lavar de nuevo. Entonces nosotros compramos un... Y había una toallita de estas de secadora ahí también. Nosotros tenemos un cover al mattress, ¿verdad? Pues entonces cuando voy a sacar la funda, cuando saco la sábana, estaba aquí pegada como por la estática la funda. So, yeah. Ahora me faltan los espejuelos. ¿Qué más era? Ahora me faltan los otros espejuelos. So, ojalá los encuentre hoy. Y miren ya, de nuevo, el hamper lleno de ropa. Ese es el cuento de nunca acabar. Ay, pero estoy tan feliz que encontré la frisa. Y estas toallitas de la secadora son de la línea Downy Exhilarations, creo que es que se llama. Son lo mejor del universo. Ahorita cuando baje les enseño la cajita. Miren, estas son las Downy Infusions y el olor es Lavender Serenity y huelen súper rico. Huelen como si fuese un perfume y son como relaxing. Son un poquito más caras que las otras toallitas, pero dejan la ropa con un olor
Divino, divino, divino. Voy a grabar el Get Ready With Me y lo estoy editando. Pero tuve que, inmediatamente que terminé de grabar el video, tuve que correr a quitarme los lentes porque como tengo dolor de cabeza, este ojo me empezó a llorar y los lentes me molestaban. Y corrí a quitármelo. Ay, y ahora estoy editando el video, ya son las 4 de la tarde. John vino a almorzar mientras yo estaba grabando el video y le di de almuerzo arroz blanco con pechuga de pavo y un pastel. Entonces yo ni he comido porque tengo dolor de estómago también. Y pues voy a terminar de editar este video. Este loco, porque él no encuentra dónde más meterse. Mirando se mete en la cama de botellas de agua. Why are you so cute? Why are you so cute? You cutie patootie. Te está atacando. Te está atacando. The beast. Está Roquito. Roquito. Vamos a ir a hacer compra ahora. Tengo aquí la lista de las cosas que hay que comprar. Que no se me quede, que siempre se me queda la lista. Let's go. Ya llegamos de hacer compra. Y yo no sé si te les pasa que ir a hacer compra con los esposos es como ir a hacer compra como un niño. Con un niño de 5 años. Yo fui con una lista. Voy a decir. Yo fui con una lista como de 15 cosas. Y la lista era como de 15 cosas y gastamos 270 en el supermercado. Les voy a enseñar mi lista. Esta era la lista. Ni siquiera una página completa. Y terminamos gastando 270. Porque John se antojó de tantas y tantas y tantas cosas. Que yo voy a ver si no se llega a comer la mitad de esas cosas. Le voy a dar hasta dentro de mi pena, como dice la mamá puertorriqueña. De tantas cosas. Y compró dulce y mantecado. Entonces yo digo, la verdad que tú no cooperas ni lo coges en serio. ¿Ah? Que hacer compra contigo es como hacer compra con un baby. ¿Ah? Hacer compra contigo es como hacer compra con un baby. Ay, sí. Miren, ya. Mi lista no eran ni 15 cosas. Y miren. Sí, pero hay hambre. Y todavía faltan, ¿verdad? ¿O ya lo bajaste todo? No, la agua, pero la saco, la busco mañana. Ah. Ahora voy yo con la misión de guardar todo eso. Uy, hace frío ya. Hace frío. De guardar todo. ¡Ah! I hate it.